si se conecta la otra, tengo tres. Entonces, como siempre hago, flor E, flor C, flor P. Así las puedo. Si les tengo que dar alguna indicación particular, las puedo identificar. Y vuelvo a decir, si tienen bloques, ténganlos a mano, si no tienen, no importa. Siempre, si tienen elementos, ténganlos siempre cerquita para cuando toca la clase. Y para la práctica de hoy vamos a empezar sentadas sobre el almohadón o sobre un bloque. Adriana, te aviso por las dudas de que no te veo, que la cámara está apagada, o si la querés prender. Y ahí te veo, Patricia, que llegaste. Tarde, perdón. Genial. No, vi que se te desconectó y que está capaz que Sí, tuvo sin querer algún cerré. problema. Me avisó que estaba grabando y sin querer cerré. Ah, tranqui. Bueno, bien. Voy a chequear de vuelta un poquito el WhatsApp por las dudas. Y como les decía, vamos a arrancar sentadas. Pueden ir acomodándose en un almohadoncito, en un bloquecito. Ahí silencié micros para que quede bien la grabación y no haya interrupciones, pero si me tienen que hacer preguntas en algún momento, ya saben, se lo desactivan y se lo activan, perdón, y me consultan lo que necesiten. Bueno. Voy a dejar medio a mano el WhatsApp, porque como es nuevo, hay gente nueva, por si alguien tiene alguna dificultad para conectarse, quedo ahí medio atenta. Y vamos a estar un ratito haciendo una meditación inicial, conectando con la respiración. Busquen sentarse cómodamente, pero al mismo tiempo dándole dedicación a la postura, con la espalda alargada, con el pecho lo más amplio, abierto posible, los ojos cerrados. Las manos pueden estar relajadas hacia abajo, las palmas, apoyadas en las piernas o hacia arriba. Puedes probar las dos cosas y decidir dónde estás mejor. Y luego de a poquito ir llegando a tu respiración, sintiéndote inhalar más consciente, exhalar más consciente, intentando que de a poco, sin que sea forzado, esa respiración se vuelva más profunda. En general, para lograr respirar más profundo, sin que se vuelva tenso, es una respiración lenta. Date tiempo para que toda tu atención se instale en tu respiración. Que desde ahí puedas imaginar la respiración fluyendo a través de tu cuerpo, pero específicamente a través de tu columna vertebral. Sentí que inhalas, llevando la respiración por el centro de tu columna, hacia la base de la misma, inhalando hacia la zona de los isquiones, del suelo pélvico, del coxis. Y exhalas desde la base de tu columna hacia la coronilla. Como lo imagines, está bien. Busca la sensación de que en la inhalación te vas volviendo más presente y disponible para la práctica, para entrar en el estado de yoga, de unión, de presencia, de tu respiración, de tu cuerpo, de tu mente. Y en la exhalación, si aún queda alguna distracción, alguna tensión de la mente o del cuerpo, de las emociones, la puedes dejar ir, darte permiso, visualizar que te vas alivianando al exhalar.
Lleva luego tus manos juntas frente a tu pecho. Conéctate contigo, con tu búsqueda. Si lo tenés, tu sankalpa, ese propósito, esa intención en la que vas afirmándote día a día, buscando desarrollar o afianzar algo en ti, en cualquiera de las esferas, en el cuerpo, en la mente, en tus emociones. Luego vibramos el mantra OM, sintonizándonos con esa vibración que le da contexto, le da la señal a nuestra mente, a nuestro cuerpo, que va a empezar la práctica. Por eso lo repetimos clase a clase. Exhala bien profundo. Inhalas para OM. Mantener la posición de tu cuerpo, las manos juntitas, pero con las manos juntas sí podés estirar los brazos hacia arriba, hacia el cielo. Si te duele el cuello, si se te separan un poquito las manos, no pasa nada. Respira alargándote desde las isquiones hacia la coronilla y hacia las manos. Sentí espacio en tu columna, en tu zona lumbar. Y luego a poquito por los costaditos vas bajando los brazos. Y ahora si te queda muy incómodo, quédate en la altura, en el moncito, pero si ves que estás bien, puedes sacar la altura y empezás movimientos de giros con el pecho y con el ombligo, los giros sufi, en la misma dirección y yo te aviso cuando cambies. Empezá a buscar movilizarte, desbloquear la espalda, los hombros, el pecho, y que no sea demasiado brusco, pero si el cuerpo quiere incluir un movimiento del cuello y de la cabeza, hacelo. Un giro más en esta dirección y luego cambiás. Concéntrate en que el movimiento esté coordinado con tu respiración. Puedes inhalar adelante, exhalar atrás, o si te queda mejor la otra coordinación, exhalar adelante, inhalar atrás, lo puedes probar, pero que puedas estar ahí siempre presente en tu respiración. Bien, últimos dos giros. Y luego vas a inhalar profundo y alinear la columna nuevamente en el centro. Isquiones a coronilla. Retén un momento el aire adentro. Exhala por la boca. Y ahora inhala, subís los hombros hacia las orejas y retenés el aire un poquito adentro. Y al exhalar, soltás hombros y aire por la boca. Una vez más. Bien, luego te vas a mover. Vas a tomar cuatro apoyos. Dejas de a poquito la posición sentada para ir hacia tus manos y rodillas. Y mete los deditos de los pies. La idea va a ser apoyar los deditos, o sea, no estar sobre los empeines, estar sobre tus dedos. Con las manos apoyadas en el piso, darle peso de los isquiones, de las caderas hacia los talones. Y con las manos bien afirmadas en la colchoneta, puedes empujar un poquito, como si quisieras estirar la colchoneta hacia adelante para darle un poquito más de peso a los talones. Bien apoyadas los glúteos hacia los talones, Adriana, salvo que duela mucho los pies. Y ahora vamos nuevamente a los cuatro apoyos, alineados hombros arriba de las muñecas. Y acá haces movimientos alternados con tus hombros. Uno sube y el otro baja y puedes dejar que los codos se doblen y se estiren alternadamente. De a poquito, suavecito, para darle movilidad a las escápulas, al pecho, a los hombros. Ir conectando con la fuerza de los brazos.
Cambiar el sentido del giro. Seguir respirando lento, profundo. Eso, una vez más. Y lo detenés y vas al clásico movimiento de gato vaca. Inhalás, subís isquiones, pecho y cabeza. Exhalás, curvas la columna, entra el coxis, entra la cabeza, el ombligo se hunde hacia la espalda y hacia el techo. Seguilo a tu ritmo. Siempre exhalás al gato con la espalda redondeada hacia arriba. Inhalás a la vaca con la espalda cóncava. Una vez más. Y luego de exhalar, quedas en la vaca, pecho abierto. Avanzas tus manos, una palma a distancia hacia el frente. Metes los deditos de los pies. Vas a ir con, como hacíamos hace un rato, con los glúteos hacia atrás, pero luego ahí tomas la espalda de la vaca, la espalda cóncava. Intentando mantener eso, vas a elevar tus caderas hacia perro boca abajo y llegar a sentir cómo el cuerpo recibe esta posición hoy. Una buena distancia entre pies y manos. Si te resbalás, ya puedes sacarte las medias. Hacemos acá dos respiraciones más bien profundas. Y luego retornás a los cuatro apoyos. Y vas a ir con la mano izquierda apoyada un poco más hacia el centro, brazo derecho hacia arriba, que gire toda tu columna, no solo el hombro tironea, toda la espalda gira. Si no duele el cuello, mirás la mano que está arriba. Presiona un poquito el suelo con la mano izquierda, abrí más tu pecho desde ese punto de apoyo, y ahora al exhalar vas a ir con el brazo derecho al piso, dorso de la mano desliza por atrás de la mano izquierda, y te apoyas y llevas en el hombro, cerquita del omóplato, y alargar el brazo izquierdo para tocar el borde de adelante de la colchoneta. Deja las caderas arriba, salvo que te duela el hombro, mantén la posición, respira ahí. Ahora querés girar hacia el otro lado tu columna, llevando el centro del pecho lo más que puedas hacia tu izquierda. Y vas a prepararte para retornar, doblar el brazo izquierdo, apoyar la mano izquierda bien firme en el piso, volvé por un momento a cuatro apoyos, y volvé por un momento a perro boca abajo, avanza las manos, como entramos hoy, isquiones hacia arriba, pecho abierto, y observa la sensación de la postura en un lado y en el otro, luego esta torsión que hicimos con el lado derecho del cuerpo. Y vamos al otro lado. Entonces vas, te apoyas en cuatro apoyos. Dejas la mano derecha ahora en el piso. Y toda la espalda gira para apuntar lo más que puedas hacia arriba, el brazo izquierdo. Si no va hacia arriba y queda hacia el costadito, no hay problema. Lo que sí está bueno que pienses que eso sucede desde tu columna, sobre todo la zona torácica. Si no duele el cuello, mirada hacia la mano de arriba, si no hacia el costadito. Pues casi con tu respiración te puedes ayudar a girar un poquito más, si te puedes ayudar apoyándote más firme en la mano derecha. Última inhalación acá, ahora al exhalar, vas con el brazo izquierdo, deslizando por el suelo, te llegas, hombro o omóplato, ahí te apoyas, y luego de acomodarte, brazo derecho bien estirado, la mano derecha busca el frente de tu colchoneta, y te quedas, ahí respiras profundo. Y ahora recuerda que la intención es ir con el lado, con el centro de tu pecho lo más que puedas hacia la derecha. Bien, una respiración más y luego volvés, doblás brazo derecho, apoyate en esa mano, empuja el piso, desde cuatro apoyos, avanza un poquito las palmas, manos al ancho de los hombros o más, ¿tá? Eso ayuda a abrir el pecho. Deditos de los pies hacia adentro,
desde los isquiones, desde la vaca, preparas la subida perro boca abajo, nuevamente a observar cómo estás ahora, luego esta torsión hacia el otro lado, cómo llegas a esa posición. Y ahora vas a caminar pies hacia manos, vas a pecho y cabeza arriba y vas a alternar Ardha Uttanasana, que es esto, a Uttanasana, que es plegarte del todo, aunque dobles rodillas, dejas que baje la coronilla lo más cerquita del suelo. Inhalas, subís pecho y cabeza. Ardha Uttanasana, exhalas, te plegas del todo, Uttanasana. Inhala arriba. Exhala plegándote y ahora inhalando vas a subir, puede ser con las manos a la cintura, puede ser con los brazos anclados de las orejas, hasta quedar de pie con brazos estirados, Urdhva Hastasana. Si no te queda incómodo para tu cuello, brazos estirados, manos juntas, y la mirada hacia las manos. Te quedas ahí respirando, alargando tu espalda, activando pies, suave Mula Bandha, suave acción del suelo pélvico. Suave Uddiyana Bandha, tratando de ahuecar la panza al inhalar y al exhalar. Sentí que el centro de tu pecho busca tus manos, busca el techo. Y ahora sí, vas con las manos a los lados de las caderas a Tadasana, que es la postura de montaña. Y empezamos algunas secuencias de saludo al sol. Yo le voy a guiar versión principiantes con alguna respiración extra, las que ya hace tiempo practican, lo saben en su versión original, háganlo con las respiraciones que conocen. Vamos, pies y piernas juntitos, te concentrás, centrate en que tu respiración fluya sin cortarse, ahora y cuando estés en movimiento. Exhalás y cuando inhales te estirás, brazos y corazón al cielo, la mirada también. Exhalando te plegas desde las caderas, aunque dobles rodillas, relaja tu cabeza. Inhala Ardha Uttanasana, sube tu pecho. Exhalas, apoya tus manos, vas a la plancha, ahí inhalas profundo y al exhalar descendes, aunque apoyes rodillas, a Chaturanga sin que se caigan las caderas. Inhalas a la cobra o al perro boca arriba. Exhalas a perro boca abajo, a quedarte en la posición. Sentís que para estar mejor necesitas unos momentos de alternar, que una pierna se estire y la otra se doble. Hacelo. Relaja tu cuello, relaja tu cara. Obsérvate en tu respiración, dale prioridad que no se corte. Eso es flor P, re bien ese ajuste, trata de llevar más hacia arriba las caderas. Eso. Última exhalación. Ahora inhala, mira manos. Exhala, camina hacia ellas e inhalando subís pecho y cabeza, Ardha Uttanasana. Exhalando te plegás. Inhalando te estirás al cielo, Urdhva Hastasana. Brazos separados o manos juntas, mirada arriba. Exhalas, manos a los lados de las caderas. Empezamos, segunda vuelta. Profundo, inhala, Urdhva Hastasana. Brazos, corazón, mirada al cielo. Exhala, plegate desde las caderas, Uttanasana. Cuando inhales, sube el pecho y la cabeza, los brazos se estiran. Y luego afirma primero tus manos, vas a la plancha exhalando. Ahí inhalas, esa es la versión principiante. Y exhalas, bajas, Chaturanga. Inhalas, perro boca arriba o cobra, la cobra es con la pelvis apoyada en el suelo. Perro boca abajo, exhalas. A quedarte nuevamente en la posición, respira profundo. Dale vida a la postura, los músculos se estiran y también se vuelven fuertes, los cuádriceps se activan, los isquiotibiales se estiran, son antagonistas. Busca si lo puedes registrar en tu cuerpo. Y los brazos están fuertes, rechazan el piso tus manos, los músculos de los brazos se activan. Todo esto sin forzar el cuello, chequea que esté suave. Una respiración más. Y luego, cuando inhales, miras manos, esa es la versión principiantes. Exhalas, caminas pies hacia manos, inhalas, pecho y cabeza arriba, Ardha Uttanasana. Exhalas, te plegas.
Inhalas con los pies, empujas el piso, te estiras hacia el cielo, la panza huequita. Exhalas las manos a los lados de las caderas. Yeah, seguimos, sí. Tercera vuelta. Respirá, sentí como el cuerpo va cambiando en general, de una vuelta hacia la otra, más blandito, en el mejor de los casos, más receptivos. Pregate, exhalando. Inhalando, abrí el pecho. Exhalás, llegas a la plancha, avanzados, bajan directo, principiantes, inhalás acá y al exhalar, descendés. Para luego ascender desde el pecho, busca la subida a la cobra o al perro boca arriba, y luego perro boca abajo. Otra vez a quedarte ahí, a respirar, buscar, una vez que activas tus piernas, tus brazos, relajar tu cuello, tu cara. No importa que tus talones no toquen el piso, pero tratás de llevarlos en dirección al suelo para estirar pantorrillas y parte de atrás de los tobillos. Fíjate si escuchás tu respiración, qué es lo que escuchás. Exhala ahí por última vez. Inhala, mira manos. Exhala, camina hacia ellas. Inhalando, ardha uttanasana, pecho y cabeza arriba. Exhalando, uttanasana, te plegas del todo, coronilla al suelo. Inhalas, urdhva hastasana, brazos y corazón al cielo. Tadasana, postura de montaña. Pausa y registra cómo estás ahí. Y vas a ir ahora con las manos entrelazadas atrás de la espalda, a rotar tus hombros, intentando abrir el pecho y juntar los omóplatos lo más cerquita entre ellos, atrás de la espalda, atrás de la columna. Inhalás y cuando exhales, desde las caderas te plegás. Si te das cuenta que te empezás a curvar en la espalda, a cerrar tu pecho, dobla las rodillas y trata de seguir bajando. Si lo lográs, el abdomen toca los muslos, no importa que dobles mucho las rodillas. Aleja los brazos lo que puedas sin forzarte de tu cuerpo, como queriendo llevarlos hacia el techo o a la pared que está hacia adelante de tu colchoneta. Chequea que la respiración no se vuelva cortada. Y ahora mantén la posición del cuerpo plegado. Deja que otra vez las manos se acerquen a tu espalda y luego vas con las palmas de las manos bien apoyadas en el piso. No demasiado cerca entre sí las manos, al ancho de los hombros un poco más. Y luego vas a perro boca abajo. Si te animás, saltás. Si no, caminás. Y quedás con las caderas hacia arriba. Y desde acá hacemos una transición para armar Anjaneyasana. Avanza pie derecho. Se apoya la rodilla izquierda en el suelo. Y busquen ajustarse si necesitan para que quede el pie derecho bien abajo de la rodilla derecha. Si les molesta el apoyo de la rodilla izquierda, pueden doblar un poco la colchoneta y que sea más acolchado. Bien, deja que se derritan tus caderas hacia el suelo, pero al mismo tiempo dejas que el ombligo vaya cada vez más cerquita de tu pecho y de tu columna. Más derretidas las caderas, más adentro el ombligo, bien abierto tu pecho. Chequea que esté bien apoyado tu pie derecho porque ahora más peso va a recibir, elevás el torso. Bien, si estás en equilibrio, siempre es mejor para el equilibrio ojos abiertos, mirás un punto que no esté hacia abajo, mejor hacia arriba, elevás brazos a los lados de las orejas. Y trata de quedarte ahí un rato respirando, intentando darle espacio a tu columna por delante. Distancia entre el pecho y el ombligo. La respiración sigue fluyendo. Fíjate si la tendencia es aflojar el abdomen, si eso te produce tensión lumbar, si no, ¿qué pasa cuando metes el ombligo a la columna en Uddiyana Bandha? Y en una respiración más. Luego, sin caerte, te vas extendiendo el cuerpo largo para luego aterrizar las manos al piso y volver a perro boca abajo. Sentí un lado y el otro de tu cuerpo. Y luego mirás hacia las manos y elegís. Caminás o saltás. Pies entre las manos. Pecho y cabeza arriba. Ardha Uttanasana.
Exhalando, plegate del todo, la coronilla al suelo. E inhalando, te estiras hacia el cielo. Urdhastasana. Y luego postura de montaña. Tadasana, quedas de pie. Y vas a buscar ahora entrelazar las manos atrás de la espalda, pero en el cruce que no es el que haces automáticamente, el que es más inconsciente. Y nuevamente, luego de buscar ese cruce, que es el incómodo, si tenés dudas cuál es, hace el que te salga primero y después cambiás. Fíjate, las palmas de las manos apuntan como hacia tu cuerpo y los dorsos apuntan como hacia atrás. Y luego verificás de estar usando esta posición de brazos para abrir el pecho. Y como hicimos antes, desde las caderas te vas plegando, dándole prioridad a mantener el cuerpo abierto por delante. Aunque es una postura de flexión, intenta sentir que se alarga tu espalda, que las vértebras se separan entre sí, las cervicales, por ejemplo, la cabeza suelta. Sin forzarlo, los brazos se pueden ir alejando de tu espalda, lo que sientas que es correcto, sin que se pellizquen los hombros, sin que se contracture el cuello. Fíjate qué pasa con tu respiración, que siga fluyendo. Y ahora dejas la posición del cuerpo plegado, apoyas las manos al piso, bien firme el apoyo, elegís, caminás o saltás, a perro boca abajo. Y vamos a preparar ahora en Janayasana con el lado derecho, perdón, con el lado izquierdo. Avanzas pie izquierdo. Apoyas la rodilla derecha. Dale una linda distancia entre la rodilla derecha y el pie izquierdo. Enraízate en tus puntos de apoyo. Quédate ahí un poquitito para dejar que la cadera se vaya hundiendo. Intentando que no se cierre demasiado el pecho. Acá es donde, no les dije del otro lado, pero pueden usar bloques abajo de las manos si esta posición queda incómoda. Más cerquita la ingle derecha del suelo. Pero bien cerquita el ombligo de la espalda. Enraiza bien pie izquierdo, mira hacia adelante. Elevas el torso. Seguí buscando derretir tus caderas. Si estás en equilibrio, estás tranquila. Elevas brazos hacia el cielo. Tratas de abrir el cuerpo por delante nuevamente, quédate acá respirando un ratito, observando, tratando de estar lo más cómoda posible. Si te estira un montón, calma en tu mente, insistí en respirar lento y profundo. Los brazos se elevan como si quisieras tocar el techo, pero tu cuello suave. Súper bien, vas ahora otra vez inclinarte hacia adelante, seguís tratando de alargar el cuerpo y luego apoyas las manos y retornas a perro boca abajo. Uno o varios movimientos, lo que precisen. Te quedas en ese perro boca abajo, sentilo en un lado y en el otro. Si te resulta de descanso perro boca abajo, quédate ahí. Si necesitas un descanso mayor, pasa un momento por la postura del niño, glúteos a talones y frente al piso, tres respiraciones más profundas. Y ahora desde esa posición del niño, o desde el perro boca abajo, te acomodás, porque vamos a ir desde el perro boca abajo, desde cuatro apoyos, a armar la postura del corredor. Es parecido a lo anterior, pero tratamos de mantener la pierna izquierda estirada. Así que mirás entre tus manos y tratás de avanzar pie derecho entre las manos. Si no llegas en un movimiento, lo ayudás a avanzar. Pierna izquierda bien estirada. Clavá los deditos de tus pies en el piso. Meté el ombligo, mirá hacia el frente. Fuerza en la pierna de atrás, eleva el torso. Ojos abiertos para mantenerte en equilibrio. Si estás estable, puedes elevar brazos, si no, puedes dejar las manos en la cintura. Si es mucho, la versión anterior, con la rodilla apoyada en el piso. Tres respiraciones ahí bien profundas. Cada vez más larga la columna. Más fuerte la pierna izquierda. Y luego, fuerza en tu centro, te vas inclinando hacia adelante.
y después apoyas suavemente las manos al piso para retornar a tu perro boca abajo. Una respiración de transición. Preparamos lado izquierdo. Avanzas pie izquierdo entre las manos, uno o varios movimientos. Deditos del pie derecho clavados en el piso, fuerte esa pierna, ombligo adentro, mirada al frente. Cuando te sientas pronta, elevas el torso. Abrís bien el pecho, puedes quedarte manos a la cintura, si estás en equilibrio y querés, igual que antes, brazos elevados. Chequea que la respiración no se corte. Querés subir el pecho, bajar tus caderas, mantenerte fuerte en tu base. Súper lindo, una respiración más. Y luego te vas inclinando hacia adelante, largo, largo, largo y fuerte el cuerpo. Después las manos al piso y después perro boca abajo. Y ahora vamos a avanzar pies entre las manos. Sepáralos para que estén al ancho de tus caderas. Doblas mucho las rodillas y con las manos te agarras los codos contrarios. Que la cabeza cuelgue, que la espalda cuelgue. Si quieres puedes balancearte un poquito entre un lado y el otro. Peso del pie derecho, peso del pie izquierdo. Soltar más la columna, la cabeza. Cambia el cruce de tus brazos, el que está por delante pasa por detrás y vuelve a aflojarte. Exhala largo. Lleva las manos ahora a la cintura, los codos apuntan hacia el techo. Alarga la espalda y va subiendo a poquito, como si te fueran agarrando de los codos. Y descansa en postura de montaña. Si querés cerrar los ojos. Observate la sensación en el cuerpo. Bien, vamos a probar una posición de equilibrio, que es lo que sería el guerrero 3. ¿Tá? Y lo vamos a probar hoy desde esta postura, que es la postura de montaña. Les muestro y después vamos juntas. La idea sería ir chequeándose cómo están. Pueden empezar con los brazos a los lados de las orejas. Voy a dar ahora otra variante también. La idea es sentir la línea del cuerpo, desde el pie derecho hacia la coronilla, e ir viendo qué tanto puedes llevar hacia atrás la pierna derecha e ir inclinando el torso, como si fuera un balancín. Lento, con cuidado, si llegás, torso paralelo al piso, podés doblar un poquito la pierna de base, y el ejercicio sería también poder volver lentamente. Otra opción es llevar las manos juntas al centro del pecho o a la cintura. Pueden probar qué les funciona mejor, ¿tá? De a poquito, respirándolo. Desde postura de montaña, te concentras, el pie derecho va hacia atrás, esa pierna está súper fuerte como la postura del corredor que hacíamos recién. Larga la espalda, concéntrate. Y es como que vas y venís, y vas respirando. Intentá sentir esa sensación de línea, de tu cuerpo continuo desde el pie hacia la coronilla. Tómatelo con calma, vas haciendo pruebas. Si solo estás haciendo el lado derecho, cambiá, probá lo izquierdo. Vi que algunas estaban alternando. Pueden continuar alternando si estaban alternando. Intenten sentir coherencia, el cuerpo alargado, el centro fuerte. Cuanto más activo está tu centro, la faja de abdominales profundos, más te estabilizas en esa posición. Eso. Observa qué pasa con tu mirada, si va más rápido que el movimiento, si tus ojos tienden a cerrarse. En todas las posiciones de equilibrio, abrilos, salvo que las quieras volver más difíciles. Una o dos veces más y luego volvés a tu postura de montaña, de pie, alineada, y respirás profundo y observas la sensación.
la sensación del cuerpo. ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que sentís? Y te aflojás un poquito, mueves los hombros, respirás, suspirás si necesitas liberar tensión. Y si no estabas, volvé al frente de tu colchoneta. Vamos a seguir en movimiento para que el cuerpo no se enfríe. Vamos a hacer un saludo al solá. Cada una su versión. Inhalás, te estirás al cielo. Exhalá, plegate profundo desde las caderas. Inhalá, pecho y cabeza arriba. Exhalás a la plancha. Puedes bajar directo, parás a inhalar en la plancha y organizás la bajada. Chaturanga con sales. Cobras pelvis apoyada, perro boca arriba, despegar la pelvis del piso. Al exhalar, perro boca abajo, quédate. ¿Observaste el perro boca abajo después de todo lo que hiciste recién? La fuerza que hay en tus piernas, la disposición de tu espalda a alargarse, qué pasa con la cara. Céntrate en tu respiración. Chequea que la respiración se dé pareja. Eso es samavriti, inhalás y exhalás en la misma cantidad de tiempo. Última exhalación, inhala mira manos, exhala camina hacia ellas, inhala abre el pecho, plegate exhalando, inhalando estirate al cielo, exhalas quedas de pie, samastiti, observate, y luego vas a girarte al lado que te convenga mejor para quedar con las piernas separadas, bastante, un metro veinte. Y vamos a hacer variantes de la postura de Prasarita Padottanasana. Así que les voy a explicar algunas cosas en detalle. La idea es que, salvo que sean muy, muy, muy flexibles, facilita la bajada que los pies estén como choquitos hacia adentro. Dedos un poquito hacia adentro, talones un poquito hacia afuera. Es una postura donde queremos trabajar la flexibilidad de las piernas, pero también bastante la fuerza. Entonces traten de mantener esa sensación de los cuádriceps, sobre todo, despiertos y activos. Primera variante, vamos a ir con las manos entrelazadas atrás de la espalda, como hacíamos hace un ratito. Girás tus hombros para que se acerquen entre sí, cerquita de tu espalda, de tu columna, se acercan los omóplatos. Y ahora, lo que siempre les digo, con mucha más conciencia, todo este espacio del cuerpo alargado por delante lo quieren conservar. Entonces, te vas plegando, y ahí vas a ver dónde te frena tu cuerpo. Porque a veces para plegarte más te vas cerrando en tu pecho. A veces para plegarte más te vas cerrando en tu columna baja. La idea es mantener el pecho abierto, la espalda alargada en su frente, y los brazos ayudándote a seguir abriendo tu pecho. Quédate ahí. En general las caderas se van hacia atrás, y todo el peso queda en los talones. Entonces el desafío va a ser animarte a llevar las caderas en línea con los tobillos, y activar los deditos de los pies para sentir que accedes más a la fuerza de tus piernas. Y observa qué pasa con la cabeza, si se cae o si empuja mucho hacia adelante, el cuello largo en sus cuatro costados, por los lados, adelante y atrás. Eso es. Empuja el piso con tus pies. Sentí que la dirección del movimiento viene desde el centro de tu pecho, vas hacia adelante y hacia arriba con tu pecho para volver a incorporarte lento. Si te mareás, espera un poquitito, a veces es solo un momento de calma y ya vuelve la visión, a alguna gente le pasa. Y ahora libera el agarre de las manos, mueve un poquito los hombros. Si alguna tiene alguna pregunta respecto a esta postura, la pueden hacer, ¿no? Vamos a volver a repetir otra variante que es con otra posición de brazos. Entonces, en general las que son con las manos como cerca del cuerpo, a veces se hace esto que hicimos recién, o con las manos en la cintura, lo que trabajamos recién es que es bajar hasta donde el cuerpo pone el límite, funciona bárbaro, porque como que las manos quedan ahí, cerquita del cuerpo. Pero ahora vamos a ir con las manos al piso, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Si no llego con las manos al piso, no compenso redondeando la espalda. Me resuelvo, o doblo las rodillas y ahí alargo la espalda,
o si tengo bloques, los agarro y los uso como si fuera para alargar mis brazos, ¿no? Para llegar con las manos a una superficie de apoyo, ¿sí? Entonces vamos a entrar. Para entrar, primero manos a la cintura, te alargás, tu cuerpo largo por el frente, tratás de no perder de vista esa apertura prioritaria, y ahora sí, te vas plegando hacia adelante desde las caderas, y vas con las manos, o al piso o a los bloques. Si no tenés bloques y llegar al piso te hunde el pecho, dobla un poquito las rodillas y saca la cola hacia atrás. Manos en el suelo o en los bloques, que tus manos queden abajo de tus hombros. Esa es la versión que vamos a hacer hoy. Si usas bloques, chequea que los bloques estén bien alineados abajo de tus hombros. Eso. Larga la espalda, abierto el pecho, hombros lejos de las orejas. Intenten que no guíe la cabeza ni el mentón. Hoy trabajamos la versión del cuello largo en sus cuatro costados. Ahí, Adriana, si tenés los bloques, ahí va, eso. Los bloques los pueden subir. La altura 3, la máxima, la 2, la intermedia o la 1, según lo que necesite cada una hoy. Y ahora, si todavía están bien, chequen qué está pasando con las caderas. Si se van muy hacia atrás, recuerden, las caderas en línea con los tobillos, cuando las rodillas están dobladas es un poco más difícil buscar esa línea, pero lo que importa es que sientas que tus piernas se activan. Dos respiraciones más en la versión que elegiste hoy. Y luego, más fuerte que nunca, tu centro, tus piernas, volvés con las manos a la cintura, desde los codos vas subiendo lentamente, y luego liberas los brazos, y puedes ir dando un saltito o de a poquito acercando tus pies, volvés a quedar de pie, si quieres cerrar los ojos, observa la sensación del apoyo del cuerpo en el suelo, de tus caderas, de tu espalda, de tu pecho. Bien, si necesitan, muevan los hombros, muevan un poquito la pelvis. Nos vamos a otra posición de apertura de caderas ahora a cuclillas, a malásana. Entonces las que tienen justo bloquecitos y ven que cuando van a bajar a la posición se caen hacia atrás porque los talones no tocan el piso, pueden usar los bloques o si no un almohadoncito o una mantita para darle un poquito de altura a los talones, ¿tá? Porque la idea es quedarnos ahí un rato. Entonces, pies separados más del ancho de las caderas, los talones un poquito hacia adentro y los deditos un poquito hacia afuera. Y cuando bajan, lo que está bueno prestar atención para cuidar las rodillas es que las rodillas marquen la misma dirección que marcan los dedos de los pies, ¿tá? Que no se caigan las rodillas hacia adentro, por ejemplo. Eso desgasta un poco los meniscos, lo queremos evitar. Codos por dentro de las piernas y manos juntitas. Y el pecho quiere ir hacia las manos, que no es lo mismo que las manos hacia el pecho. Si les cuesta mucho, recuerden, agreguen altura abajo de los talones. Vamos acá a preparar una versión sencilla de torsión. Si ven que es mucho, se quedan menos respiraciones. Mano izquierda al piso, el torso rota y brazo derecho estirado, la mano puede ir hacia esa mano derecha. Larga la distancia entre tus brazos, en diagonal. Eso es. Ojo, flor P, que no se caiga la cabeza. Fuerte el cuello en sus cuatro costados. Bien. Adriana, el brazo izquierdo por dentro de la pierna izquierda, si llegás. Ahí va. Por dentro, por dentro. Eso, una respiración más. Y volvemos al centro. Si es muy incómodo y necesitan un momento de estirar las piernas, lo hacen y vuelven a entrar. Vamos a preparar el otro lado. Entonces, brazo derecho por dentro de la pierna derecha y ahí la yema de los dedos se apoya en el piso y después girás con el pecho hacia el lado izquierdo y como gira el pecho va el brazo. Aunque vayas menos, no es desde el hombro, es desde el pecho. Eso, respira profundo. Largan su eje la columna para desde ese lugar rotar. Mirada tranquila. Si podés hacia la mano izquierda. Eso, dos respiraciones más. Y luego retornas a poquito a la posición original. Manos juntitas, pecho abierto.
y vas a salir de ahí de a poco. Si te da, manos hacia atrás y te apoyas al piso. Y desbloqueas con el movimiento, limpia parabrisas hacia un lado y hacia el otro. Van las rodillas. Eso. Bien, luego te vas a acomodar boca abajo. Te vas a acostar boca abajo para preparar algunas posturas de extensión suavemente. Van a quedar las manos bien apoyadas abajo de los hombros y eviten que los codos se les separen. Los codos bien pegaditos al torso, bien cerquita de las costillas. Las piernas van a ir separadas al ancho de caderas, que no queden juntitas. Sentí el apoyo del centro de la pelvis, del pubis en el suelo. Sentí el apoyo de los empeines en el suelo. Y esos puntos van a quedar ahí, súper anclados y adheridos. Aleja los hombros de tus orejas. Mete un poquito el ombligo. Y ahora, desde la fuerza de la espalda, no usas todavía la fuerza de tus brazos. Elevas lo que puedas el torso del suelo y la cabeza. Y sentí ahí cómo trabaja tu espalda. Si querés chequear, saca las manos del piso, solo estás con la fuerza de tu espalda. Dos respiraciones más. Y luego bajás lentamente. Volví a apoyar la frente al piso. Y repetimos lo mismo que recién. Enraizados los empeines, el pubis, ombligo hacia adentro, hombros lejos de orejas. La fuerza de tu espalda va subiéndote. Y ahora sí, sin que los codos se separen hacia los costados, agregas la fuerza de tus manos, de tus brazos. No subas demasiado si te duelen lumbares, lo que puedas, sintiendo que alargas la espalda. Respira suave, trata de no empujar con el mentón hacia adelante, el cuello estable, alargado. Bien apoyado, flor P, los empeines en el piso. Y ahora, dos respiraciones más. Para lento y retornando a bajar, no dejas caer, te vas apoyando, depositando de a poquito. Pueden descansar, repetir lo anterior o ir a algo más profundo que requiere un poco más de fuerza, que es perro boca arriba. En ese caso, las manos van un poco más hacia atrás, como a los lados del pecho. Y es el mismo criterio, solo que a último momento despegas del suelo la pelvis. Vas subiendo con la fuerza de la espalda. Los empeines presionan el piso, los brazos presionan el piso y si te da la fuerza, te despegas. Los hombros rotan, el ombligo entra. Fuerzan las piernas y te despegaste de la pelvis del piso. Y desde ahí pueden pasar a cuatro apoyos o directo a perro boca abajo según la fuerza de cada uno. Y quedarse un ratito observando el perro boca abajo, la zona del pecho, luego esta postura de extensión. Y ahora vas a sentarte, puedes simplemente llevar rodillas al suelo, puedes dar un saltito y apoyar las caderas al piso. Súper. Vamos a Dandasana, que es la postura del bastón, que es bien sentada sobre los isquiones y con las piernas estiradas o semiflexionadas si necesitan para que no se curve la espalda. Si es muy difícil, almohadón abajo de las caderas. Es una postura que ayuda a trabajar el centro. La idea es la acción de Uddiyana Bandha, esa de ahuecar la panza, trabajarla acá. Vamos a ir primero con la opción de las manos empujando al piso, los hombros rotados hacia atrás, queriendo abrir tu pecho. Si estar ahí te cuesta trabajo, quédate ahí. Si estás bien, brazos elevados a los lados de las orejas, pero nada cambia en tu espalda, como si no hubieras hecho ninguna modificación en la posición de tus brazos. Bien estirados los brazos, coronilla al cielo, respiración suave. Sentí afirmados tus isquiones. Abierto el esternón hacia adelante, hacia arriba. Larga la cintura. Eso. Y ahora suavemente, si llevaste brazos, volvés a la posición de manos a los lados de las caderas y te trasladas a Baddha Konasana, que es la posición de los pies juntitos.
y las rodillas a los lados. Y acá, si les pasa naturalmente que las rodillas quedan muy arriba, busquen subirse al almohadón o el almohadón más la mantita para compensar y que estén lo más posible alineadas las ingles con las rodillas. Y vamos a hacer en esta posición lo mismo que antes, que en la de Dandasana que hicimos recién. Manos apoyadas en el piso, a los lados de las caderas, y alargás tu espalda ahí. E intentás no caerte hacia atrás con las lumbares. Todo lo contrario, las lumbares es como si quieren entrar a tu cuerpo y acercarse al ombligo, y el ombligo se quiere acercar a tus lumbares. Si estás bien ahí, no te cuesta nada de trabajo esta versión, vas con los brazos estirados a los lados de las orejas. Los isquiones se enraizan, la columna crece, estás súper bien, no cambia nada en la posición de tu espalda, o sea, no se curva la columna, te inclinas hacia adelante. Fuerza, y dos fuerzas opuestas, isquiones hacia abajo, pecho hacia adelante y hacia arriba. Los brazos pueden estar bien estirados y el cuello puede estar relajado al mismo tiempo. Eso. Sentí más distancia entre tu pecho y el ombligo. Y ahora al inhalar, retornás hacia arriba si te habías inclinado. Relajás la posición de los brazos. Y te vas a acomodar para hacer Janushirshasana, que es como si fuera medio Bhadakonasana. La pierna derecha queda así tal cual está. Y la pierna izquierda la estirás hacia adelante. Y si ves que es cómodo, el talón derecho lo arrimás todo lo que puedas, o al almohadoncito, o a la zona de la ingle derecha. Inhala y estirate hacia arriba. Y exhala lo que puedas, sin que sea desde la espalda, que sea desde tu cadera, te plegas hacia adelante. Y mantenés ahí, brazos largos, isquiones enraizados, cuello flojo. Centrate en sentir tu cuerpo, espacio entre tus vértebras. Eso. Lo que quiere primero es el pecho. Ojo de que se hunda en los brazos, aunque bajen menos, brazos extendidos a los lados de las orejas. Una respiración más. Al inhalar, te estiras hacia arriba. Al exhalar por los costados, si tenés espacio, dejas que bajen tus brazos. Y volvés a Bhadakonasana, que era donde estábamos antes, juntitos. Si querés cerrar los ojos, observa la sensación del cuerpo en un lado y en el otro. Respira profundo y prepárate a hacer Janushirshasana al lado izquierdo. La pierna izquierda queda doblada, la derecha se estira. Te acomodas y ves que podés arrimar un poquito el talón izquierdo hacia ti. Y vas desde los brazos a alargar la espalda y la cintura. Como una faja, la zona de Uddiyana Bandha se activa, ombligo hacia adentro y hacia arriba. Eso es importante. Y después te inclinas hacia adelante. Y vas negociando. Fuerza, flexibilidad, suavidad en tu cuello, elongación en tus codos si lo lográs. Ojo el pecho, que no se hunda entre los hombros. Más menos, o casi que ni te inclinás, pero que puedan estar los brazos alineados lo más posible con las orejas. Eso. Fuerza no es tensión. Chequen, ¿qué pasa? Súper lindo. Una respiración más. Y vas hacia arriba inhalando, y por los lados, si tenés espacio, exhalas, baja los brazos. Retorna por un momento a Bhadakonasana. Con las manos vas a mover los glúteos para acceder a sentarte mejor sobre tus isquiones. Alarga tu columna y al exhalar te vas plegando. Si ves que te queda incómodo agarrarte con las manos, los pies o los tobillos, apóyate con las manos al piso. Donde llegues, aunque sea un poquito, la premisa de hoy es espacio largo del cuerpo, del torso.
Y inhalas lentamente, retornas hacia arriba. Y luego estiras tus piernas. Y si necesitas, sacudirlas un poquito. O repetir el movimiento ese que hacíamos hace un rato, desbloquear la pelvis. Vamos a ir una torsión sentadas. Entonces me voy a girar para que dormemos juntas en el lado derecho. Te sentás en Dandasana, en la postura del bastón, con piernas estiradas, y volvés a hacer el ajuste ese que hacíamos recién, de apoyarte en los isquiones. Robert, veo que te estás conectando, estamos terminando esta práctica, te aviso por los dos. Y apoyás pie derecho en el suelo. Te abrazás de la rodilla derecha y alargás tu columna y vas girando, siguiendo esa sensación de abrazo y de columna larga hacia el lado derecho. Y puedes quedarte ahí solo buscando cómo abrazar la pierna. Si ves que giras fácilmente con el torso hacia el lado derecho, puedes enganchar el codo por delante de la pierna derecha y apoyar en el piso la mano derecha. Si pasas el codo por fuera de la rodilla derecha, la mano izquierda apunta hacia arriba. Mira hacia atrás o a la dirección que marca tu hombro derecho si esa mano derecha está en el suelo. Desde tu respiración, date permiso de rotar. Y ahora al inhalar, volvés con la mirada al frente. Soltás el enganche de la pierna derecha. Volvés a estirar tus piernas hacia adelante. Si querés cerrar los ojos un momentito y observate en tu cuerpo en ambos lados. Y volví a ajustar la posición de los isquiones bien apoyados. Moví hacia atrás y hacia los costados los glúteos, y eso mejora el ancla de los isquiones. Para ahora doblar pierna izquierda y apoyar bien ese pie en el suelo. Y acordate, te agarrás y te abrazás esa rodilla izquierda para alargar la espalda y abrir el pecho. Y movete lento para lograr no perder toda esa apertura que recién construiste. Y acuérdate que también puedes quedarte ahí simplemente en ese abrazo, rotando hacia la izquierda ahora. Si ves que no se te desestabiliza la postura, codo derecho pasa por fuera de la pierna de la rodilla izquierda. Y la mano izquierda en ese caso se apoya atrás. Y te quedas ahí. Mira lejos hacia atrás. O a la dirección que marca el hombro izquierdo. Siempre sin cerrar tu pecho, sin forzar tu cuello. Y quédate un ratito, explora desde la respiración. Bien, una exhalación más. Al inhalar, mirada al frente. Y luego vas de a poco desenganchándote. Ambas piernas extendidas. Respira y observa la sensación. Y lo próximo que vamos a hacer es postura de medio puente. Así que se van a acostar. Si tienen un poquito de frío y quieren ya tomarse una pausa para abrigarse, háganlo porque pues ya nos quedamos ahí medio quietas en el suelo. Cuando estén prontas, espalda al piso y pies apoyados. Los pies no están ni muy pegados a los glúteos ni muy separados. Más bien los pies están como abajo en la línea de que están las rodillas. Y luego, para cuidar tu cuello, vas a trabajar desde los hombros, rotándolos externamente. Lo más que puedas, el mismo trabajo de apertura del pecho que hicimos en toda la práctica. Bien, mete un poquito el abdomen en Uddiyana Bandha y sin soltar esa acción de ahuecar la panza, de alargarla, elevas las caderas hacia arriba. Y mantén esa sensación de querer ahuecar el abdomen mientras que se estira tu cuerpo por delante. Llegas cómoda, las manos se entrelazan, si no las manos quedan apoyadas en el piso. Mantenete ahí sin forzar tu cuello. Si sentís que el cuello se queja, bajas antes. Pero si ves que estás bien, cada vez el
esternón va más cerquita del mentón. Tus piernas trabajan activamente en todas las posturas de extensión. Eso ayuda a proteger zona sacrolumbar. Afloja la mandíbula si detectas que está apretada. Entre 2, 3, 5 respiraciones más, las que puedas y quieras estar ahí. Cuando te toque bajar, hacelo suavemente y que al mismo tiempo baje la espalda y el sacro al piso. Como siempre, luego estas posturas de extensión o las invertidas. Apenas llegas al suelo, parás a sentir, a reconocer la sensación. Y ahora, cuando bajes, cuando descanses, te vas a acomodar con los brazos hacia los lados, en cruz. Si tenés espacio, puede ser como un cactus, si es poco el espacio que tenés, codos en la línea de los hombros. Y vas a hacer el movimiento acá de limpia parabrisas, pero le vas a agregar la coordinación del movimiento de la cabeza. Entonces, las dos rodillas van hacia el lado derecho y tu mirada va hacia el lado izquierdo. Y volvés al centro inhalando y oponés. Ahora rodillas hacia el lado izquierdo, mirada hacia el lado derecho. Cuando inhalás estás llegando a centrarte, cuando exhalás estás haciendo esa rotación. Lento, observando la sensación. Ahora cuando tus rodillas vayan hacia el lado izquierdo, quédate ahí. Y fíjate si puedes enganchar arriba de tu rodilla derecha, poner tu pie izquierdo o tu tobillo izquierdo y hacer más profunda la sensación de estiramiento. No te quedes ahí si te duele la rodilla o demasiado la zona de que te estira cerquita de la cadera. Aflojate si no te queda incómodo. Seguí rotando opuestamente los cervicales, la cabeza. La cara queda hacia el lado derecho. Y ahora vas otra vez, mirada hacia arriba. Desenganchás el pie izquierdo, si estaba arriba de la rodilla derecha, volvé al centro. Respira profundo. Y al exhalar, ahora las dos rodillas van hacia el lado derecho. Mira hacia el lado izquierdo y acomódate. Arriba de tu pierna izquierda, cerquita de la rodilla izquierda, va el pie o el tobillo derecho. Observa si duele rodilla izquierda, salís y te quedás en la versión sin apoyo. Si ves que estás bien, relájate, deja que se abra el cuerpo, la pierna izquierda, la cintura, la cadera izquierda. Una respiración más, luego retornas, mirada arriba, desenganchas el pie, si estaba arriba de tu rodilla, volvés a centrar y apoyar las dos plantas de los pies al suelo. Si el cuerpo te pide algo en particular, hacelo, puedes ir a abrazar rodillas al pecho, puedes dejarte unos momentos en Supta Baddha Konasana, pies juntitos, rodillas cayendo hacia los lados. Lo que precises para sentir que el cuerpo queda relajado para luego ya quedarte en tu relajación en Shavasana, obviamente abrigándote todo lo que precises para lograr relajarte. También si quieren, darse un momento a apagar la luz. Tomen todos los elementos y ajustes que necesiten para hacer un buen shavasana, una buena relajación.
Al llegar a acostarte, verifica que las piernas no estén como juntitas, porque eso en general las aprieta, las contrae, pies separados, piernas separadas al ancho de caderas o al ancho de la colchoneta, te queda más placentero, un poco más también. Brazos al menos un poquito separados del torso, para generar sensación de espacio y aire entre los brazos y el torso, y en la zona de las axilas, relajación. Las palmas de las manos apuntando hacia el cielo, los dorsos de las manos reposando en el piso. Verifica que tu pecho esté abierto, que los hombros estén alejados de las orejas. El punto de apoyo de tu cabeza en el piso no provoque que se suba demasiado el mentón o que se baje demasiado, es como querés toda la cara paralela al techo. Y ahora, sin perder esos ajustes, vas a llevar la atención a tus piernas y vas a inhalar lento y profundo, retener el aire y apretar los músculos de las piernas mientras que retenés la inhalación adentro. Y cuando vayas a exhalar, lo puedes hacer de golpe por la boca y soltar totalmente los músculos de tus piernas. Y luego vas a hacer el mismo ejercicio con tus brazos y tus manos. Entonces, pues mismo puedes apretar los puños. Inhalás profundo de corrido, retener el aire adentro y apretá, contrae manos, músculos de los brazos, quédate con el aire adentro y esa contracción muscular. Pero ahora cuando exhales, es como una descarga de tensión, soltás el aire por la boca, soltás las palmas, los brazos y quedan completamente relajados. Y lo mismo vas a hacer, vas a repetir con los músculos de tu cara, sin que sea una sensación de apretar mucho la mandíbula, pero sí el resto de la cara, inhala profundo, y es como que queda una mueca bien apretada, se frunce la nariz, la frente, se aprieta el rostro, quédate ahí, ahí adentro, esa sensación de tensión, para luego llegar a todo lo contrario, cuando exhales, soltás el aire y completa liberación de todos los músculos de tu cara. Y ahora lo mismo con todo el cuerpo. Última vez, inhala profundo, retener aire adentro, todo el cuerpo se contrae, se vuelve fuerte, se vuelve chiquitito, quédate ahí, el aire adentro, la contracción, y luego lo más exagerado que puedas. Si te sale sonido, sonido, soltás el aire, soltás total y completamente todo tu cuerpo. Y ya está, permaneces ahí. Sentí el cuerpo flojito. Pies y piernas relajados. Caderas relajadas. Completamente tu espalda. Más relajada tu espalda, también tus omóplatos, tus hombros. Los brazos, las manos. Bien flojito tu cuello, tu cabeza, el rostro. Ya te pones a prestar especial atención a la zona de tu pecho y de tu abdomen. Los relajás por fuera y por dentro. Y te quedas observando el movimiento de tu pecho, del esternón, al respirar. El movimiento del abdomen al respirar.
tal vez puedas percibir algún otro movimiento en tu cuerpo que se dé muy sutil, con mucha suavidad, al ritmo de tu respiración. Y luego vas a visualizar de la manera que lo imagines, va a estar bien, que todo el cuerpo inhala. Y es como si funcionara todo tu cuerpo como funciona un pulmón que se expande y se contrae. Entonces al inhalar es como que todo tu cuerpo se explaya, gana más liviandad y espacio. Y al exhalar se contrae, no por apretarse, sino pero es como que se va vaciando ese aire y se vuelve un poquitito más chiquitito. Y quédate ahí sintiendo y visualizando esa expansión y contracción relajante, sutil, al ritmo que inhalas y que exhalas. Y ahora conscientemente vas usando esa respiración amplia y profunda para ir despertando tu cuerpo, que sigue relajado, pero vas ganando más conciencia de los deditos de las manos, de los deditos de los pies. Lentamente mueves deditos de las manos, deditos de los pies. Mantenerte relajada y agregar movimientos si lo sentís a los tobillos y a las muñecas. Y luego puede ser al cuello, de a poquito masajear el apoyo del cráneo en el piso, girando hacia un lado y hacia el otro, la cabeza, como diciendo no. Si el cuerpo te pide estirarte o desperezarte, si es necesario, hacelo. Si no lo sentís necesario, ya vas directo a apoyar tus pies en el piso, hacer una pausa de transición ahí para luego girarte hacia un costado y acurrucarte al menos 2-3 respiraciones, si querés alguna más en ese costadito. Y después te vas incorporando a sentarte y hacer el cierre de tu práctica. Quédate con la mantita si necesitas sobre tu cuerpo. Arrímate para sentarte en el almohadón o en el bloque. Una vez que te sentás, alargas tu postura, cerras tus ojos, quedas en silencio, en quietud, unos momentos, solo para percibir cómo estás. ¿Cómo es tu postura? ¿Cómo es tu respiración? El efecto de tu práctica en ti el día de hoy. Si lo sentís, si querés, puedes volver a llevar las manos frente o sobre el pecho. Y con un movimiento muy sutil dejas que se incline tu cabeza hacia tu corazón. Conectar con la gratitud hacia tu práctica, haberte organizado y haber tenido este tiempo disponible para ti, para armonizarte, para estar mejor.
y en gratitud a la práctica, a la enseñanza del yoga, que nos trae autoconciencia, autoconocimiento, aceptación y transformación, ambas. Om Shanti. Om Paz. Gracias. Muchas gracias. Tengan una semana. Y cualquier duda de los horarios nuevos y eso, me avisan, ¿está? Igual ahí en el cronograma que les mandé creo que está todo bastante bien explicado. Las dinámicas de las clases que son por Zoom, la transmisión por Zoom de clases presenciales, son un poquito distintas, ¿está? Porque va a haber gente ahí también presencial. Vamos a ir viendo de generar la mejor manera para todos, ¿está? Así que también estoy abierta a que me escriban y me vayan comentando cómo lo van recibiendo, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Cuídense. Gracias. Chao, Flor. Adiós.